ni la crisis económica puede con el mitin iberoamericano. La reunión onubense, que el próximo 12 de junio celebrará su 11ª edición, congregará de nuevo a una constelación de atletas del máximo nivel, convirtiendo a Huelva por un día en la capital mundial del atletismo. Entre los deportistas que han confirmado su asistencia sobresalen el portugués Nelson Évora, campeón olímpico y del mundo en triple salto, y los españoles Isabel Macías, subcampeona de Europa de 1500, y Kevin López, también subcampeón continental, aunque en su caso de los 800 metros. Los tres encabezan una nómina de estrellas entre las que se incluye la flor y nata del atletismo nacional, como son los casos de Jesús España, Bezabed, Ángel Mulera, Merzugui, Sebastián Martos, Tomás Tajadura, Antonio Jiménez Pentinel, Arturo Casado, Luis Alberto Marco, Zulema Fuentes Pila, Eva Arias y Patricia Sarrapio. Como viene siendo habitual, las pruebas de medio fondo serán las estrellas del meeting, especialmente en lo que hace referencia a los 800 y los 1500 metros lisos. Otra carrera que también promete grandes emociones es el 5000 metros lisos, y atención especial este año a los 3000 obstáculos, que a priori se perfila como la competición con más nivel.